Buenas noches, bienvenidos a un reporte express de Info Viajera de Noche. Estoy en la estación de autobuses de Granada, esta es la entrada. Y bueno, estoy aquí porque tengo que hacer una pausa en este paseo andaluz que estábamos haciendo para volver a Madrid a cursar, que estoy haciendo un curso del cual ya luego les contaré. Y me vine a la estación y aprovechando que ya me tuve que despertar, voy a mostrarles un poco de qué va esta estación de autobuses, que se encuentra más o menos a 3 kilómetros del centro. En horarios normales se puede venir en bus. Hay un bus que tiene un valor de 1,40 y te trae desde el centro de Granada. Pero bueno, por el horario, como en este horario no circulan los buses, me vine en un taxi porque Uber me daba unos precios exorbitantes. Así que gasté 8,57, si no recuerdo mal, 8,57 en venirme para acá. Lo que estoy viendo es que hay unas máquinas autoservicio para comprar tickets de último momento. Bueno, en el momento, por ejemplo, ahora yo lo que voy a tomar es el que va a Madrid. Si quisiera comprarlo aquí, lo pago lo mismo que yo lo pagué. Y en este caso, este es pago con monedas y con tarjetas. Algunos indican solo pago con tarjeta. Esto está súper práctico. La verdad que está muy limpia esta parte de la estación, muy bonita. Hay algunas personas durmiendo por allá esperando su partida seguramente. Hace unos minutos había aquí personal de la estación, que en este momento no están. Bueno, es un horario muy tarde. Las boleterías físicas están cerradas. Muestro. Allá las boleterías físicas están cerradas. Y están las máquinas que les conté recién. Horario de atención al público también, ven, es hasta las 9. Y acá tenemos las escaleras que van para el piso inferior, que es donde están las dársenas de partida de los autobuses. Aquí tenemos también cajeros. Y bueno, vamos para abajo. Si miran arriba, en la parte que dice destino, tenemos uno que sale a Madrid 1:30. Esto me confunde un poco porque yo saqué uno que decía 1:45 y en teoría va a otra estación, pero bueno, llegado el momento de embarcar, preguntaré. ¿Qué tal? Muy oscurita la parte de partidas, como para que la gente se haga una buena siesta. Si sigo mirando por allá, a ver, veamos qué más tenemos. La cafetería, restaurante está cerradísimo. Acá tenemos algunas maquinillas. Máquinas expendedoras, se nota que hay un kiosco que está cerrado. Estas máquinas expendedoras tienen, bueno, principalmente cosas electrónicas. Bueno, hay una máquina que vende agua, sí. El agua de la Sierra Nevada. La verdad que la estación está súper tranquila. No hay opciones para hacer nada en este horario. Lo único que hay para hacer es esperar a que sea la 1:30. Irse a Madrid, hacer lo que hay que hacer y volverse para el sur. El ticket tuvo un valor de aproximadamente 19,50. Los he visto más baratos, sí. Pero bueno, no está nada mal. Vamos a ver un poco los buses. Están todos durmiendo los buses también. Y bueno, veo que allá para el número 1, que es para Madrid, pareciera ser que la gente ya está haciendo fila. Bueno, acá tenemos un par de máquinas más expendedoras. Un poco más de variedad. Como ven, les dije que era tarde. Bueno, es tarde, 1:15. Mira, acá ya está. Granada, Madrid. Vamos a chequear si es el correcto. Protocolo COVID. Bien, como suponía, este bondi no es el que sale a... no es el que va a Avenida América, que es la parada de Madrid en la que yo me voy a bajar, sino que va a venir, me dijo, acá, en el número 2 en breve. La pregunta es por qué, si va a venir, no está anunciado en la pantalla. Esto, que es una pequeña anécdota y que yo ahora la estoy resolviendo con sencillez al poder hablar en español y hablar bien con la gente, es un problema que se puede dar en los viajes en general y está bueno tenerlo en cuenta. Que a veces encontrar el punto de salida de algo o cierta información puede llevar su tiempo. Por lo tanto, siempre recomendamos venir con tiempo. Ahí llegó el bus.
Madrid, 2 menos cuarto, Avenida América. Avenida América es más al norte, la otra estación, la estación sur, como su nombre lo indica, está más al sur. Aquí estoy subiendo el bus. Tengo el 142, a ver. Creo que era por allá atrás. Hay gente que ya viene de otro lado. ¿Qué puedo decir de estos buses? A ver, prendo la luz. Bien. Si prendo la luz, prende. Bien. Son buses que son más sencillos que los de Argentina, pero mejores los de Alsa que los que había usado el otro día para ir a Málaga. Tienen una pequeña mesilla. Aquí se ve que controlamos unos canales para algún sistema de entretenimiento o algo así, que todavía no he visto. Tienes este pequeño brochecito, ganchito para colgar alguna pieza de ropita, vestimenta, algún abrigo. La parte con la red, no sé mucho. Acá, lo muevo un poco. Tenemos para bajar el asiento y para ponernos el cinturón, que lo tienen aquí. Se baja este para el brazo, por si te toca con alguien inglés. Afortunadamente hace calorcito. Vean para allá. Y bueno, no hay mucho más que mostrar siendo de noche. Hay una buena temperatura. El bondi está un poco más cómodo que el último que nos tomamos de... Ahora repaso el nombre porque no me acuerdo. Y bueno, no voy a mostrarles mucho en el viaje porque va a estar oscuro. Así que voy a intentar dormir. Después de 5 horas estoy en el intercambiador de Avenida América. Por suerte pude dormir todo el viaje, que está bien, no fue lo más cómodo del mundo, pero por 20 euros me vine desde Granada a Madrid. Obviamente hubiera preferido venirme en tren, pero por los horarios y los costos, venirme con Alsa no estuvo nada. Si el video les gustó y este tipo de contenido les interesa, suscríbanse a nuestro canal.